de la séptima semana de Pascua, del Evangelio de San Juan, capítulo 17, del versículo 1 al 11a. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique. Y por el poder que le diste sobre toda la humanidad, dé la vida eterna cuanto le has confiado. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien te ha enviado. Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame a ti con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que tú tomaste del mundo y me diste. Eran tuyos y tú me los diste. Ellos han cumplido tu palabra y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti. Pero yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Ellos las han recibido y ahora reconocen que yo salí de ti y creen que tú me has enviado. Te pido por ellos, no te pido por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos. Ya no estaré más en el mundo, pues voy a ti, pero ellos se quedan en el mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Empezamos hoy la oración conocida como la oración sacerdotal de Jesús en la última cena. Hasta ahora había hablado a los discípulos. Ahora eleva los ojos al Padre y le dirige la entrañable oración conclusiva de su misión. Dice: Padre, ha llegado la hora. Durante toda su vida ha ido anunciando esta hora. Ahora sabemos cuál es la hora de su entrega pascual en la cruz y de la glorificación que va a recibir del Padre con la resurrección y la entrada de la vida definitiva. Con la gloria, dice, yo tenía cerca de ti antes que el mundo existiera. También aquí Jesús resume su misión que ha cumplido. Dice: yo te he glorificado sobre la tierra, he coronado la obra que me encomendaste, he manifestado tu nombre a los hombres, les he comunicado las palabras que tú me diste, y ellos han creído que tú me has enviado. Dentro de poco, en la cruz, Jesús podrá decir la palabra conclusiva que resume su vida entera. Todo está cumplido, dirá. Misión cumplida. Ahora, su oración pide por todo su ante todo su glorificación, que es la plenitud de toda su misión, y la vuelve al Padre del que procedía. Dice: glorifica a tu Hijo. Pero es también una oración por los suyos. Dice: por estos que tú me diste y son tuyos. Les va a hacer falta por el odio del mundo y las dificultades que van a encontrar. Sigue diciendo Jesús: ellos están en el mundo mientras que yo voy a ti. Es la hora de las despedidas, la de Jesús en la última cena. La oración de Jesús está impregnada del amor a su Padre, la unión íntima con Él, y a la vez de amor y preocupación por los suyos que andan en este mundo. Todos nosotros estábamos ya en el pensamiento de Jesús en su oración al Padre. Sabía de las dificultades que iban a encontrar en nuestro,
en nuestro camino cristiano. No quiere abandonarnos. Pide sobre nosotros la ayuda del Padre. Él mismo nos promete su presencia continuada. El día de la Ascensión nos dirá: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y además nos da su Espíritu para que en todo momento nos guíe y anime y sea nuestro abogado y maestro. Con todo, preguntémonos: ¿tenemos derecho a sentirnos solos? ¿Tenemos la tentación del desánimo? Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.